¿Qué tal todo? Buen día, buenas tardes. Bienvenidos a este maravilloso estadio para un partido formidable. Por eso es el partido de la fecha. Con Mario Alberto Kempes, le saluda Fernando Palomo. Sin duda alguna, una jornada que produce muchísimo entusiasmo en el público. El primer partido de la temporada. Hoy se inaugura todo para este equipo. Una ocasión histórica, Mario. Bueno, señores, lo que pasó la temporada pasada hay que olvidarlo lo más pronto posible. Hoy empieza un nuevo campeonato y hay que borrar lo más pronto posible los errores y no volverlos a cometer ahora. Y ahora es pelota de ellos. Brad Gusen. Habrá espacio para Wolves atacando por ahí. Esa pelota es buena, cuidado. Recepción y pase, buenos fundamentos. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. Ceballos. Brad Gusen. Qué desperdicio, mira el pase que acaba de entregar. Ahora sí, se viene, se viene. Sin problemas, el balón para el arquero. Caminando, llegó a esa pelota. Este puede ser un error que le cueste caro al portero. Acá con este van a... Ahí lo tienen. Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partidos, arquero? Claro que sí, son tan importantes como el goleador. Tiro de esquina al centro del área. Ahí va el piso. Messi. No se puede andar regalando una pelota así. Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. Ha pitado el árbitro. Parecía que dejaba correr el juego. Ah, no, mira cómo regala la pelotita. Ceballos. El partido que sigue empatado, pero siguen construyendo bien el juego. Ahí levanta el balón alejándolo del área. Brillante cambio de juego. Un centro que no sale bien, vamos directo al saque de arco. Terminó perdiendo la pelota. ¿Qué es falta? Es clarísimo, pero hay que amonestar. Palma para el arquero.
Las luces de este estadio le dan calidez a la jornada para el partido que se viene. Sean todos bienvenidos. Muy buenas noches. Fernando Paloma en compañía de mi gran amigo Mario Alberto Kempes. Es United contra Wolves. La verdad que tenemos...
Les damos la bienvenida a otra etapa de este torneo de primera clase. Fernando Palomo saludándolos a todos junto a Marito Kempes. Hoy arrancamos desde esta cabina de transmisión con las pilas bien puestas. Nos toca ver este día el United contra el United. Desde que empieza, la gente está contenta. Han ganado el primer partido. Y hoy van a entrar con muchas ganas a ver si pueden sumar tres puntos más. Bueno, se fue la pelota de córner. Y ahí se viene el rechazo.
Hola, hola, ¿cómo están? Y qué bello día para jugar al fútbol en este escenario, con tiempo espléndido y una condición ideal para este partido. Hoy tenemos el mejor fútbol de este planeta, sí señoras y señores, junto a Marito Kempes, Fernando Palomo en esta cabina de transmisión, juega hoy Wolves contra United. ¡McDonald! ¡Se viene! ¡Qué volea maravillosa! Entretenido hasta ahora, 1 a 0 estamos. Un pase elegante, con clase. ¿Podrá cruzar la pelota? Centro preciso al segundo palo. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Cuidadito con el United, atento con este ataque. Cruz. Como cuando chicos jugabas a que la pared te devolviera la pelota, así se ven entre ellos en este equipo. Devolución permanente de balón. Termina así la jugada. Entusiasmadísimo va al arco rival. Acá cantamos gol. Ley de la ventaja, siga, siga. Lo felicito. El árbitro que hizo, corrigió el final, van todos para atrás, hay tiro libre. Y ahora tienen la posesión, ¿qué van a hacer desde acá? La pelota que se escapa por el costado y saque de manos. Adiós, le dijo el defensor. Y ahí va el pase atrás. Maravilloso lo que ha hecho este guardameta. Corta bien esa pelota. Y siguen dejando espacio, ¿eh? Qué agujeros grandes, y los delanteros lo están aprovechando. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor. Por la banda se viene United. Centro al área, muy congestionada. Cruz. Una pelota regalada. ¡Buen disparo! Bien ahí, pero continúa. Rechaza de puños el arquero. Y así de fácil se han quedado con la pelota. Le están achicando los espacios, no puede salir. La verdad que ven, la manera de manejar la pelota del United en estos últimos 15 minutos ha sido maravilloso. Si llegan a conseguir este gol, Fernando, me parece que las posibilidades del rival serían nulas. Guarda que hay falta y se viene con esto el tiro libre. Ahí está, alejando el peligro. Schweinsteiger. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Vamos a ver si mete un servicio lleno de veneno.
lo hace. Esto es el gol del campeonato, Marito. Yo no sé si va a tener otra oportunidad porque esta volea había sido espectacular y el palo repele el remate. Cuidado con esto y puede ser. Ahí va la pelota en el área. Gran bloqueo. Está mirando el arco, pero queda lejos. Recuperan el balón, algo pueden hacer. Muy bueno el centro atrás. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. La puede levantar al medio. Van buscando la posesión. ¡Qué bien! ¡Qué entrada! ¡Qué excelente jugada! Morales. Y ahí siguen con la precisión en los pases, uno tras otro. Maravilloso como lo tapa. Tiro de esquina justo al corazón del área. Ahí parte la pelota al área. Un cabezazo flojo y una tajada fácil. Ceballos. Si le quería regalar la pelota, que por lo menos le ponga un moño, ¿no? Calentamos la garganta, empezamos a gritar a ver qué pasa. Ahí está otra vez. Y alegría del equipo, que quedan dos arriba. Buen partido. Esto, señores, no es casualidad, ¿eh? Este equipo lo entrenó durante la semana y hoy vemos ese fruto. El gol. Conecto la pizarra, doble tiro. El referí que dice que se termina el partido en sus primeros 45, 2-0 por ahora. Estamos ya en el segundo tiempo, en el partido. Wolves pierde con ganas de remontar. Comienza en el complemento. Podría haber esperado una pelota temprana. Hace bien sacándola del peligro. ¡Ojo que se puede venir la contra! Magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa. Contundente intercepción. Sigue adelante, buena conducción. Surte efecto la presión y ojo que hay peligro. Impreciso, tiro de esquina, cayó en la defensa. Ceballos. Messi. Y ahora es pelota de ellos. Lo llegaron a apurar ahí en su propio campo. Ha levantado bien esta pelota, acá puede pasar algo. Se terminó todo en ataque, saca bien la pelota desde el fondo de este equipo. Y ya la apoya de manera incondicional para ver si su equipo logra, por lo menos, achicar las diferencias. Acaba de salvar a su equipo, era gol seguro. Fíjate el arquero cómo abraza a su compañero. Ahí está, ahí lo tiene. ¡Gol!
recurso maravilloso en el momento justo. Así están las cosas, señoras y señores, 2-1. Oportuno en el corte del balón. Ocasión del empate. ¡Ahí está! Pero ahí nomás, uno detrás del otro. Mucho gol, pero por ahora nadie se saca ventaja. Santos. Continúa con el esférico. Esta es buena, parece buena. Se va directo al arco y el árbitro lo detiene y fuera de juego hay onside. La pelea y sigue en juego. Pierde la posesión. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Brad Gusen. Atento, lo puedes entrar. Se queda con el balón de nuevo en su propia área. Morales. Anda y ve, la pelota te está esperando, anda y ve. Viene el guardameta y haciendo la tarea. McDonald. Esa pelota cruza el área y lleva fuego. ¿Saben qué? Los Wolves no la tienen más. A este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol. Morales. Cruz. Era difícil mantener esa pelota. Se termina todo y va en lateral. El United que se mueve en el ataque, avanza, quiere hacer daño. Pudo cortar la jugada. Melo. Hace bien la defensa frustrando el ataque. Atento que se viene. Impresionante la salvada. Es una tapada espectacular. Y ahí se viene el tiro de esquina, la caldera. ¿Me explicas a dónde le quisiste pegar? Sí, digo, explica, porque no se entiende que alguien le pegue tan feo. Gran presión en el ataque, ojo. Hay peligro en el pase. Al final no logran concretar el pase. McDonald. Se va terminando la historia. Lo siento que... ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué jugadores que armaron con esto! ¡Se pueden quedar con el triunfo! Estos goles quedan en la mente y en los ojos del aficionado por mucho tiempo, ¿eh? Realmente, cuando ya prácticamente el partido ha terminado, hemos visto que el equipo contrario ya no tiene tiempo para darlo vuelta. 3-2 en la pizarra, vaya festival de gol. Guarda con este que el camino del ataque los puede llevar a la igualdad. Y después del entrado, pelota lateral. Lejos se va la pelota. Llega y se queda con la pelota. Se han jugado ya 38 del segundo tiempo. Elegancia, clase, inspiración.
El árbitro tuvo la ley de la ventaja, pero no tuvo otra que no tener su silbato. Morales. Ya tiene compañero cerca, pero el gran trabajo defensivo corta todo el ataque. Buen trabajo de la defensa para sacarle la pelota. La bocha que cambia de dueño. Esta es posición adelantada, ¿no? Quedan 3 minutos para que concluya el compromiso. Cortó bien esa jugada. Nunca mejor dicho, como con la mano le acaba de regalar la pelota al rival. ¡Y patea! ¡Buena tajada! ¡Buenísima tapada! Y gracias a esto, te puedo decir que sigue en un gol arriba. Jugamos 120 segundos más de fútbol en este. Esa pelota salida al lateral. Ah, bueno, hasta con la mano están regalando el balón hoy. Final del partido, y qué dura derrota para el equipo de casa. Bueno, la verdad es que hoy no se les dio, ¿eh? Pero le queda el consuelo de que fue por muy poquito. Algunos ajustes.